Bona vesprada a totes i a tots. Gràcies per haver acudit a aquesta cita, pese a l'horatge, l'hora, que és divendres, que segurament pues, a tots mos avelliria dedicar la vesprada a una altra cosa, sinó que molt agrair que esteu tots així. Si voleu ocupar aquestes cadires d'ací del principi, pues igual ho veu millor. Anem a començar, primer de tot, a ficar un vídeo per a il·lustrar-vos un poc què és el que vos anem a contar avui i després passem en seguida a donar la paraula a Sergio i després a Eduardo per a que vos explique què és el que hem estat treballant des de ja fa molt de temps. I això és la veritat, perquè això té un llarg recorregut que va començar primer en decidir una ubicació i després va passar per elaborar tot un pla d'esport, d'instal·lacions esportives, per fer un pensament d'on volíem aplegar. Això era molt important, fins a que hem aplegat ací a fer aquest estudi que avui vos anem a presentar de com integrar dins d'aquest espai, perquè esta serà la futura ubicació del pavelló, per això us hem citat ací, i presentar-vos de quina manera hem estudiat per a que aquest pavelló se pugui integrar en aquest espai i sobretot de quina manera aquest futur pavelló té que donar resposta a les necessitats esportives d'Almassora i també, perquè així no ho vam plantejar des del principi, a necessitats pues, culturals i d'una altra índole que en aquest moment pues, el nostre poble no pot donar-li resposta per falta d'un espai adient i vam pensar que era algo que podia ser compatible. Per tant, este és un recorregut que va començar en l'anterior legislatura, que s'ha treballat també intensament en esta i que volem fer-vos partíceps de que conegueu en què hem treballat i com anem a continuar en aquest treball. Així que sense més, jo crec que podem passar a aquest vídeo que tenim preparat.
Bueno, podeu aplaudir, eh? Bueno, primero que todo, daros las gracias a todos, ¿no? por venir y por que os presentemos aquí lo que es el plan de ordenación del futuro polideportivo municipal. Dar las gracias a Eduardo, ¿vale? Eduardo es el arquitecto técnico que ha trabajado con nosotros. También elaboró el plan estratégico, ¿no? con nosotros en la pasada legislatura. Y ya sabes que primero tuvimos un poco choque de ideas, ¿no? Confrontamos nuestras ideas, pero luego, teniendo claras nuestras ideas, creo que hemos ido en común en la legislatura y ahora estamos trabajando, ¿no? Empezando a recoger frutos. Se me viene ahora a la mente el plan estratégico, el pump track, ahora que vamos a, ¿no? que vamos a en breve a proyectar allí al lado del Colegio Santa Quiteria. Básicamente el plan estratégico lo que vino a ser es un plan para darle sentido a todas aquellas instalaciones, ¿no? que queríamos en Almazora y proyectar un modelo de ciudad, ¿no? en el deporte que queríamos. Ya te digo, habéis visto también aquí pues, el trinquet, ¿no? también, que mucha gente creo que todavía no lo habéis visto, todavía no se ha inaugurado, pero bueno, que en breves se inaugurará. Y ya adentrándonos también en esta instalación, pues tuvimos varias premisas de qué es lo que queríamos en este futuro pabellón. Pues un acceso único, queríamos también, también hablamos de posibles ampliaciones en un futuro, o sea, damos respuesta a necesidades, ¿no? del usuario, no solo del presente, sino ya en un futuro que puedan venir, ¿no? Y creo que hemos pensado, vamos, varios meses en todo lo que llevamos y ahora es lo que vienes a presentar, ¿no? con nosotros. Y nada más, dar las gracias también a la Concejalía de Deportes también por ese trabajo, a Sergio López, a Pablo Catalá y también a Lola y a Eva, porque han trabajado también en este proyecto. Y nada, sin más, ahora os cedo la palabra a Eduardo, que hable él, que nos diga por qué estamos aquí y que os pueda dar una buena reseña de lo que es la ordenación, ¿no? del futuro pabellón. Del creixement d'Almassora i la voluntat de potenciar l'esport com a ferramenta indispensable per a fomentar la salut, va néixer el Pla Director d'Instal·lacions Esportives Municipals, un document fruit de la participació ciutadana i d'un llarg procés d'anàlisi de les carències i les necessitats, que situa el pavelló polifuncional municipal d'Almassora com a epicentre de l'acció ací, junt a la piscina municipal. Avui presentem el Pla d'Ordenació d'aquest centre esportiu, un projecte de present i futur que té, entre d'altres reptes, integrar-se amb la piscina coberta, connectar-se amb la resta d'instal·lacions esportives municipals i marcar les prioritats esportives de les properes dècades. La modernització i l'eficiència marcaran el desenvolupament del polifuncional i de la resta d'infraestructures recollides en el Pla Director, que suposaran guanyar vora 11.000 metres quadrats de superfície esportiva per a superar els 40.000 metres quadrats destinats a la salut. La construcció del Col·legi Regina Violant permet ja planificar el futur polifuncional amb criteris de màxima eficiència i sostenibilitat. Comença un treball que transformarà la pràctica esportiva a Almassora. Almassora és esport. Buenas tardes a todos. No sé, ahora. Primero, agradecer, como no puede ser de otra manera, al concejal de Deportes y a la alcaldesa la confianza que ha depositado en nosotros, ya muy continuada. Muchas gracias. Y a todos vosotros por vuestra presencia en esta tarde, no muy apacible, pero que esperemos que por lo menos podamos presentar este trabajo que, como ha dicho muy bien Sergio, es el fruto de bastantes meses de trabajo, de colaboración permanente con la corporación, con los técnicos deportivos municipales y con nosotros y nuestro equipo, que hemos intentado aportar lo mejor de nosotros. No sé si lo hemos conseguido. Lo primero, cuando tuvimos las primeras reuniones que ha comentado Sergio, tuvimos muy claro intentar compatibilizar las necesidades municipales con la técnica de instalaciones deportivas. Hubo tres objetivos que nos plantearon como premisas fundamentales en esto. Uno era dar un nuevo impulso al conjunto del deporte municipal, pero no solo a nivel de instalaciones deportivas, sino que tenía que ser algo más, ¿eh? Tenía que ir conjunto con la organización, con la gestión y con las actividades programadas, ¿eh?
El segundo objetivo era completar, como ha dicho muy bien Sergio, esa red de instalaciones deportivas del municipio que hubo un antes y una base en el plan director de instalaciones deportivas al que obligatoriamente me iba a tener que ir refiriendo en toda mi exposición. Y tercero era cubrir lo que mayores carencias en ese momento se veía, que eran las necesidades de los deportes de sala y lo que no podemos olvidar que está siendo la guía, que es el deporte salud, pero no de una manera inmediata, sino en perspectiva de futuro. Y pensábamos en una programación a unos 12 años. Con este planteamiento y en lo que presentamos hoy, se estima que se puede atender a más de 3.500 personas, usuarios, deportistas, que van a gozar de estas futuras instalaciones deportivas, contemplando lo que ya dispone este espacio. Para ello nos planteamos unos criterios. Antes de dibujar, antes de hacer cualquier esquema, llegar a unas conclusiones, teníamos que tener muy claro los criterios. Los criterios que nos marcan, tanto políticamente como deportivamente, es la base. Teníamos los objetivos y ahora nos quedan los criterios. Los criterios es que tenía que haber unos parámetros de funcionalidad. Ya no podemos hacer instalaciones como hace años que se salgan del orden de funcionalidad, con los parámetros de confort que requieren instalaciones del año 2021 y décadas posteriores. Nos hicieron muchísimo hincapié en la gestión y control, en la optimización de los recursos humanos y en la optimización de la funcionalidad a través de la gestión y del control. Intentar unificar, no disgregar todos los puntos de control de la instalación. Era muy importante, es muy complejo, porque al final, como veréis, son cuatro grandes instalaciones las que va a reunir este complejo y la interrelación y conexión entre ellas a través de un único punto de gestión y control. Y no podemos olvidar que todo esto tiene que conllevar una calidad. El concepto de calidad ya se nos está quedando afortunadamente algo obsoleto y hay que pasar a la excelencia. Ya afortunadamente estamos en otros niveles y es la aspiración que tenemos. Es importante el concepto que ha dicho Merche antes de la polivalencia. Estamos en un espacio donde va a ir un pabellón polideportivo como base principal, pero no podemos olvidar de que no solo tiene que ser un pabellón polideportivo, sino que tiene que dar respuesta a otras necesidades que entendemos y entendían que el municipio tiene, como es pues eso, hacer ferias, congresos, jornadas, mítines, conciertos, en fin, todo lo que puede estar integrado, además del deporte, en la cultura y en la sociedad de Almassora. No podemos olvidar que eran criterios de diseño la perspectiva de hacer un correcto mantenimiento, que los sistemas constructivos y los materiales que se pudieran emplear fueran de fácil mantenimiento, unidos a la conciencia de la eficiencia energética que tan desgraciadamente en estos momentos estamos sufriendo. Falta una palabra, y es mantenimiento, eficiencia y sostenibilidad. No podemos olvidar el concepto de sostenibilidad si hablamos de funcionalidad, si hablamos de calidad, de excelencia y eficiencia. Y el último criterio que nos marcaron con una visión que ya de alguna manera determinaba el plan director era la ampliación y el futuro. Creo que nos quedaríamos cojos si lo que hacemos es algo ahora que puede tener una perspectiva de 4 o 8 años, pero si no pensamos en que esto tiene que crecer obligatoriamente y que tenemos que tener prevista la respuesta. Y eso es lo que vamos a plantear. En estos momentos, recordaros, lo conocéis mucho mejor que yo, lo que es el estado actual. Tenemos una zona cubierta, que es la piscina, con dos vasos, uno de enseñanza de 25 y otro de baño libre de 25 metros por 50. Hay un balneario urbano, baño turco, sauna, spa. Y tenemos anexo las salas deportivas de actividades dirigidas y de máquinas, cardio, musculación, etcétera, etcétera. Disponemos de una zona descubierta que está destinada en estos momentos al patinaje, y un espacio libre, que es donde nos estamos situados, que actualmente no dispone de uso. Actualmente. ¿Qué nos decía el plan director? Que era el que nos marcaba las directrices a seguir. No determinaba dónde, cómo, cuándo y de qué manera, no especificaba exactamente, pero sí que nos marcaba muy claramente ya la urbanización del espacio, las conexiones y accesos, la remodelación del aparcamiento, luego lo veremos con más detalle, la piscina cubierta con balneario que funciona perfectamente, el pabellón multidisciplinar que lo ubicaba ya aquí y luego las salas de actividades deportivas en seco y una zona exterior de uso deportivo. Estas eran las líneas, las directrices que el plan director de instalaciones deportivas nos marcaba.
Y ahora, si me permitís, si vuelvo a incidir, y tengo que hacerlo, en el plan director. Es que el plan director que se presenta en el año 2019, después de más de un año de trabajo, para mí y en los municipios, supone un antes y un después. Significa la planificación, significa la potenciación del futuro, ¿eh? Y sobre todo hay una palabra que a mí me gusta mucho decir: un plan director nunca es fruto ni de un gobierno municipal ni de unos técnicos, es fruto de la participación. Y lo logramos, yo creo que en Almazora, aquí lo logramos, ¿eh? O sea, se participaron directores de centros educativos, de centros de salud, el tejido asociativo cultural de toda índole, y sobre todo el tejido asociativo deportivo, ¿eh? Hablamos con casi todos los clubes y entidades afectadas. Y de ahí es donde se sacaron esas pautas que nos determinaron lo que estamos hoy, ¿eh? Como has dicho, Sergio, el Puntad, por ejemplo, la ciudad de Arraqueta que tenéis pendiente, o sea, todas esas intervenciones que se están haciendo y que se van a hacer no son fruto de un momento, sino de una planificación bastante estudiada, la verdad. Fue mucho tiempo y mucha dedicación. Y va teniendo sus frutos. Entonces, en estos momentos nos encontramos, como decíamos, con una zona de aparcamiento, con unas salas, un edificio de piscina, pista de patinaje y zona libre. ¿A dónde queremos llegar? Bueno, pues lo primero que tenemos es la zona de accesos. Nosotros nos planteábamos, bueno, este es el esquema, vamos, si queréis vemos el esquema general, cómo va a quedar, y vamos particularizando luego, ¿eh? Vamos a plantear una zona de accesos que es un eje longitudinal, como veis, va desde la avenida de la Generalitat hasta la calle de Nasal, que es la que tenemos allí, ¿eh? ¿Por qué esto? Esto es fundamental para nosotros, ¿eh? Teníamos una tradición aquí que viene de la avenida de Generalitat. Todo el mundo venís a hacer deporte aquí, pero por allí. Y sin embargo, la población la tenemos mucho más cerca y con la posibilidad de acceso. Entonces, hay que comunicarlo. Teníamos que aprovechar la tradición que tenemos con el futuro, ¿eh? Con acercar la instalación a la población. Y esto nos obligaba, de alguna manera, en el buen sentido de la palabra obligar, a contemplar el control, administración y gestión justo en el centro de lo que va a ser el eje de la instalación, para poder de ahí distribuir. Esto luego, ahora lo iremos viendo, ya nos situaba pabellón, la piscina, la zona de salas, la zona exterior, etcétera, etcétera. Y el aparcamiento. Como veis, el aparcamiento se reduce mucho. Y ahora veremos por qué. Tenemos aquí, justo al lado del centro de salud, una zona de aparcamiento fantástica. Y entonces se consideraba que es un bastante pena perder espacio tan valioso como nos crecemos en las ciudades, en las zonas deportivas en el interior, como para colocar aparcamiento. Entonces, a 125 metros exactamente desde el eje transversal que nos va a comunicar la instalación, disponemos de una zona de aparcamiento fantástica. Sin embargo, no renunciamos al aparcamiento dentro de la instalación porque es obvio que tenemos que tener para mantenimiento, para ambulancias e incluso para autobuses. Con lo cual, la zona del antiguo aparcamiento, reducida y reordenada, nos permite para estos servicios. Pero la zona de espectadores, de usuarios, la tenemos a 125 metros, que creemos que es una distancia muy corta. ¿Qué es lo que ahora vamos a plantear? Tenemos el eje, como hemos marcado, la comunicación y la zona de control de administración. La zona de control no es solo el control de acceso a la instalación, que, como digo, va a ser único. Hemos anulado la parte donde entramos ahora a la instalación y solo vamos a poder entrar por este eje. De ahí va a estar despachos, va a haber control, va a haber sala de reuniones, en fin, va a ser un centro neurálgico no solo de control de administración, sino de gestión, ¿eh? De gestión de todo el complejo. De ahí, el reto que teníamos era cómo con un único control podemos acceder a todos los espacios sin que haya interferencias de usuarios, ¿eh? Entonces, bueno, vemos que teníamos un camino marcado de los vestuarios, luego explicaremos con más detalle, y que de los vestuarios se accede al pabellón, a la pista polideportiva. Era un camino recto y fácil. Aprovechábamos para atravesar y conectar con lo que es ahora la pista de patinaje. Y a la izquierda, todo esto estaría con tornos, lógicamente, bien controlado con pulsera, cuestiones magnéticas, eso ya es un sistema de control de serie.
Pero lo que queremos dejar claro es la delimitación y la no interconexión de las zonas, la facilidad de acceder a cada espacio. Y luego la zona de la izquierda, donde pasaríamos a las salas y donde pasaríamos a los vestuarios y a la zona húmeda, la zona de piscina. Si vemos ahora la planta baja de la zona esta del pabellón, donde vamos a parar un poco, observamos dos escaleras. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a acceder lo que son los espectadores, con ciertos matices, a través de una escalera también pasando por el control. Como digo, el concepto del control es fundamental. O sea, ahí tenemos que ser capaces de visionar a cualquier persona que entre para cualquier actividad, incluso para la expectación del deporte. Tenemos dos escaleras, obviamente, por un tema de evacuación y emergencia, de seguridad de los espectadores, pero la que principalmente va a funcionar es la escalera número 1. ¿Qué nos encontramos en esa planta baja ahora? Bueno, pues una batería de vestuarios que está justo en la zona frontal paralela a la piscina, donde va a haber unos patios para no quitar visibilidad a la piscina, para no quitar iluminación a la piscina. En principio están previstos dos vestuarios para árbitros, un botiquín, almacenes, 8 vestuarios para equipos, en fin, todas las dotaciones que nos lo pide la pista principal. La pista principal, como veis, es una pista polivalente, pero no solo polivalente para las actividades que hemos dicho complementarias al deporte, sino que es capaz de albergar dos pistas polideportivas en paralelo en cualquier sentido. Es de 44x24, más de 2.250 metros cuadrados, y nos va a permitir a los gestores poder fraccionarla con cortinas separadoras para hacer actividades complementarias. ¿Qué es lo que ¿qué es lo que nos va a permitir en la otra parte? Estábamos hablando de una parte que es los esteros, pero la otra tenemos una pastilla alargada fantástica. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Bueno, pues ahí colocamos unas instalaciones. Bueno, no colocamos, es necesario disponer de cuartos de calderas para agua caliente sanitaria, todo el tema de maquinaria, almacenes, anexos, todo lo que va a ser el motor de esta instalación, incluso no solo del pabellón, sino que los vamos a apoyar, lógicamente, para reducir espacios, para optimizar rendimientos económicos en esa zona. Incorporamos en la mitad un gimnasio. Este gimnasio no va a tener nada que ver, llamamos otro gimnasio, una sala de máquinas sobre todo, que no va a tener nada con el que tenemos en las salas y que luego veremos, sino que va a ser específico solo para los deportes de pabellón, para los balonmano, baloncesto, vóley, bádminton y fútbol sala. Es decir, un gimnasio muy especializado en este tipo de actividades y que no interfiera su uso de los deportistas en sí con el usuario más, los que no somos deportistas de competición. Con esto cubríamos lo que es la planta baja de la zona del pabellón. Gracias. Bien, como decíamos, en la entreplanta hemos accedido por esa escalera y lo que tenemos son las gradas fijas, gradas que van a estar ya configuradas cuando se construya el pabellón. Ahí colocamos un graderío y los aseos, lógicamente, servicios higiénicos para los espectadores. Estas gradas tienen capacidad para unos 600 espectadores en números redondos. Fijo siempre. Sin embargo, lo que se hace es dotarlas de unas gradas telescópicas ampliables. Llamamos gradas telescópicas a estas gradas que se extienden automáticamente. Y dispondremos con eso de 400 personas más. Es decir, la capacidad en cualquier momento, sin interferir, el espacio de la pista deportiva principal sería de 1.000 espectadores. Son cifras que creemos que para el municipio, hemos hablado muchas veces, bueno, pues eran las óptimas. Pero no renunciábamos a mayores posibilidades. Es decir, nosotros, como no vamos a tener todo el espacio abierto ante una competición, vemos la pista principal de 44x22, que si cabe esa nos cabe baloncesto, no cualquier otra inferior, y donde somos capaces de colocar gradas ya desmontables, no telescópicas, pero que nos amplía esa capacidad de personas. Solo con estas gradas, que además aumentamos, estamos ya en otras 1.000 personas, 2.000 personas. Pero todavía podemos ampliar más para deportes ya de baloncesto inferior. Y entonces en los extremos laterales podríamos colocar también gradas desmontables hasta llegar a la capacidad 600, 1.000, 2.000, 2.500. A nivel deportivo creemos que esto es más que suficiente. Y
Vamos ahora a lo que hablábamos antes, un poco de la polivalencia en el uso del pabellón. Fijaros en esta diapositiva cómo aprovechamos el eje que nos delimita toda la instalación, como para cuando haya eventos que no sean deportivos, el público puede atravesar directamente desde estos pasillos laterales a lo que es la zona de la pista principal. Estamos ya hablando de la polivalencia, o sea, de cuando la gente, los espectadores, los usuarios, vayamos a un meeting, vayamos a un concierto, accederemos por ese lateral, siempre manteniendo dos puertas directamente a la avenida de Nasal, porque es necesario tanto para ambulancias en un momento determinado, como para evacuación y emergencia, como para poder acceder con camiones para los montajes de infraestructuras de los otros eventos. Ahora vemos, pasamos a aquella zona que está conexionada con la pista de patinaje actual. La pista de patinaje, el sitio donde está, el plan director la contempla a largo plazo al parque lineal Manuel Pesudo, a la zona norte. Pero no podemos olvidar de que está ahí, de que tiene un rendimiento deportivo fantástico y que tenemos que dotarla de algo que ahora creíamos que carece, que son unos vestuarios específicos y unos almacenes. Entonces se hace en aquella esquina unos nuevos vestuarios y almacenes, pero no se renuncia a conectarlo con el módulo de los vestuarios del pabellón. ¿Por qué? Porque incluso esa zona, sin interferir otras actividades, puede servir de camerinos para cuando celebremos otro tipo de actos. Con lo cual puede tener la polivalencia de eso o de vestuarios normales cuando sea preciso. Hay una simulación de lo que se puede hacer, todas las diferentes posibilidades que le podemos dar a la pista del pabellón para otras actividades culturales, sociales, etcétera. Bien, dicho esto, nos queda ahora hablar de las salas. En este momento tenemos la sala de cardio, de fitness, de lo que es el gimnasio, y otra de actividades dirigidas, eran dos, que ocupa la pastilla en azul. Y en el otro azul es la propuesta que hacemos a continuación, prolongarlo para ampliar las salas de uso deportivo, que no tiene nada que ver con lo del pabellón. Lógicamente, estas salas, cuando las dotemos de mayor capacidad, van a venir mayores usuarios, con lo cual tenemos que dotar de mayor capacidad a los vestuarios actuales. Tenemos que ampliarlos. Entonces, bueno, pues tenemos la ventaja de que disponemos de una amplitud de pasillo, que ahora tienen unos almacenes que luego se reubicarán en otro espacio, y tenemos toda la zona donde ahora tenemos el acceso, que hemos dicho que queda anulado por el eje longitudinal de la instalación, con lo cual ahí donde tenemos ahora la administración no estará, donde está recepción no estará, donde están los almacenes no estarán, la zona de padres se remodelará totalmente, con lo cual lograremos dar mayor capacidad a los vestuarios, esa zona, para las salas también. Y finalmente nos quedaría lo que hemos dicho al principio, la capacidad de mirar al futuro. No nos conformamos, no se conforma el ayuntamiento con lo que hay, con lo que hemos propuesto, que creemos que cubre una etapa como mínimo de 12 años, pero es importante pensar en esta diapositiva. En esta diapositiva la posibilidad que hay de la zona actual de administración que hemos propuesto encima edificar otra altura más. Esa altura más tendría sala de juntas, salas de exposiciones, conferencias. En la zona de vestuarios de patinaje podríamos elevar otra planta más, estaría previsto, para hacer más vestuarios, y en la zona de donde teníamos antes las salas de máquinas del pabellón ampliaríamos para salas de uso deportivo si en algún momento se nos quedara corta, ojalá, la zona del interior. Y en paralelo, hasta prolongar el gimnasio que hemos dicho que hacíamos de uso para los deportes de sala, ampliaríamos eso también en sala, con lo cual creemos que se cierra el ciclo. Dicho esto, queda como estaba la diapositiva inicial, la zona del eje longitudinal de la zona de acceso, aquí se ve más claro lo que es el edificio del pabellón en morado, lo que son la zona de la piscina como está, excepto la zona que hemos dicho de inicio de servicio en creación de vestuarios, la zona de salas, y la zona exterior, actualmente para patinaje, pero en un futuro que se reserva para cualquier necesidad que tengamos, y la zona de aparcamiento. Voy a acabar ya muy deprisa,
disculparme, pero estos datos creo que son interesantes y que debemos de decirlos, ¿eh? Que son el resumen de superficies para ver un poco la envergadura, no solo en colores, ¿eh? Sino lo que es que tenemos una pista prevista de 2.250 metros y con los vestuarios y espacios complementarios estamos en 4.000 metros cuadrados de uso en pabellón. Además tenemos administración, vestuarios de patinaje, la remodelación, la zona de desarrollización, que son otros 2.000 y pico metros cuadrados. Y la previsión de las ampliaciones, para que nos hagamos una idea del futuro, cuando se nos agote, y ojalá, insisto, sea pronto, pero tenemos a más de 12 años, tenemos otra superficie de unos 1.800 metros cuadrados de utilidad. Lo que nos está suponiendo una superficie de uso realmente deportivo de 8.200 metros cuadrados, y creo que es un aprovechamiento muy importante porque es bastante más de un campo de fútbol, que son 6.000 metros cuadrados. ¿Cómo se traduce esto al final, que también interesa a todo el mundo? Bueno, pues hay unas inversiones, lógicamente. Estas inversiones, como somos conscientes de que el dinero es lo que hay, lo que podemos conseguir, el ayuntamiento tiene que hacer esfuerzos, no solo de sus recursos propios, sino de subvenciones y de otros medios de financiación. Por eso establecemos, creemos que hay que ser realistas, y establecemos cuatro fases, ¿eh? Una, la primera, que es la nave central de pabellón, la zona de vestuarios y la zona de control y gestión centralizada, que entendemos que viene a resultar entre 3 millones y medio aproximadamente. Esa sería la primera fase que creemos que es lo que Almazora necesita. Pasamos a una segunda fase, que sería la urbanización, remodelación de las oficinas y los vestuarios de zona de patinaje para completar ese espacio, que es el más importante. Estamos hablando de 500.000. Y la tercera fase ya sería la zona de ampliación de las salas deportivas a un poco más largo tiempo y la remodelación de vestuarios con otros 500.000 euros. Para completar la fase cuarta, que son las ampliaciones in tempore, esto ya sí que en mucho más tiempo, pero que vendría a representar 1.600.000 euros. En definitiva, el resumen de inversiones sería la primera, segunda, tercera y cuarta fase, un total de casi 6 millones de euros, lo que supondría la inversión. Es una inversión importante, pero si seguimos la planificación del plan director, si seguimos las metas que nos hemos, creemos que no estamos hablando de la carta a los Reyes Magos, sino de algo, si se pensado con cabeza, con tiempo y con medios. Ese es el reto vuestro, no el mío. Nosotros hemos acabado aquí y muchas gracias si me alargamos un poco. Bien, muchas gràcies, Eduardo. Gràcies, Sergio. Tota aquesta presentació la tindrem penjada a la nostra pàgina web per a tots aquells que vulgueu consultar-la, repassar-la, mirar-la, pues, la tindreu al vostre abast en la pàgina web. En la pàgina web també està el pla esportiu per al pla director, per a que també pugueu consultar-lo. Estem en este moment en una fase que este no és el projecte del poliesportiu, encara. Això és este pla que hem volgut traçar també, aquesta espècie d'avantprojecte, de memòria, que hem volgut treballar perquè és precís i absolutament necessari per a elaborar uns plecs, per a poder demanar la redacció del projecte, pues saber exactament què és el que anem a demanar quan busquem a un tècnic redactor d'aquest projecte, tenim quina comanda anem a fer-hi. I per això tot aquest treball previ ha sigut tan important. Jo el que sí que vos convide és, ara després podem parlar de qualsevol qüestió, qualsevol pregunta, però el que sí que vos pregue és que entreu a la pàgina web, que ho mireu, que ens ajudeu, si se pot, a millorar-lo, que ens feu aplegar quines serien les vostres propostes o si teniu alguna inquietud, si voleu saber alguna cosa, que ho puguem parlar, perquè ara és des de luego el moment oportú, és una instal·lació, com heu vist, que ja està pensant en el llarg plaç. No volíem fer alguna cosa de pressa, sense pensar, o alguna cosa que ho farem i ens haguem d'apenedir en seguida perquè s'ha quedat curt o perquè no resol ningú dels problemes que ara tenim. Així que ara és el moment també que ho fem, perquè estem en aquesta projecció per a futur.
yo, si estuviera ahí asenta, seguro que lo primero que me preguntaría es cuán aneu a fer-ho, com aneu a fer-ho, y cuán será eso, cuán ho podrem chafar, ¿no? Y eso es lo que me preguntaría, y sino que vaig a contestar-me sense que me pregunteu, porque seguro que esa es la pregunta más inmediata. Nosaltres, com vos hem dit, esta ya es una llavor de fa temps. El primer que vam estar parlant va ser com anem a... Tots sabíem que volíem un poliesportiu, ja havíem parlat en els clubs que allí se treballen, ja ens havien dit d'aquesta necessitat, ja sabem els anys que té la Garrofera i les mancances que té. I ens vam fer la reflexió de com anàvem a fer-ho. El primer que a tots ens va acudir és el que tenim més proper, potser una gran ciutat esportiva que englobarà tots els esports, ens facilita molt més el control, ens facilita els accessos, i esa és la primera idea i la més senzilla. Però es començant ja a treballar, també vam fer la reflexió de si esa era la més realista i la que ens anava a deixar actuar amb més eficiència. I fent aquesta reflexió vam veure que segurament era millor que anàrem fent xicotetes taques per tota la nostra població i que tinguérem taques especialitzades. I vam planejar aquella ciutat de la raqueta, que a poc a poc hem anat fent inversions i que encara falta traslladar allí el frontó. Vam anar veient com podíem tindre centralitzat en un altre lloc el futbol, com podríem, què faríem en el pavelló de la Garrofera, què serà d'ell quan aquest poliesportiu siga una realitat i vingueu ací, què serà allà? Doncs vam dir, i se podríem deixar-lo especialitzat per a la gimnàstica i poder oferir-li nous espais a aquests esports, sumar-los als que ja tenen. I aquesta és la idea que va anar a ser i que se plasma en aquest pla d'esports. I després vam dir i vam veure que la societat a dia d'avui, a més d'aquesta necessitat de tindre instal·lacions esportives, també té la necessitat de tindre llocs a l'aire lliure, prop dels seus barris, on puga fer esports sense necessitat d'horaris, de clubs, de passar per el que suposa una instal·lació esportiva tancada, i d'ahir van néixer les instal·lacions de barris, que ara vos ha parlat Sergio del Pantrac, i que seran les que anirem també treballant i anant donant-li forma. Algunes d'elles ja existeixen i unes altres aniran sumant-se en cada un dels barris per anar completant i ser també esport a l'aire lliure que creiem necessari per a tots. I això ens porta a quina serà la temporalització. Primer va haver que fer tot aquest estudi que vos estic contant. Després hem treballat en aquesta planificació de quin és el poliesportiu que volem, quin encaix té dins d'aquesta ubicació, com aprofitaríem el que ja tenim ací fet per a poder aprofitar-lo per a aquest esportiu, que és el que hem fet ara i que avui vos presentem. I ara el següent pas serà fer la redacció del projecte. Ara, en base a aquest avantprojecte, se redactaran els plecs per a que un equip, entenem que serà un equip d'arquitectes, que redacten el projecte. Licitarem, tindrem el projecte, i una vegada tinguem el projecte, serà el moment de la seva licitació. Nosaltres entenem que dins del que queda d'aquesta legislatura donarà temps a poder tindre perfectament aquest projecte acabat i redactat, enllestit per a poder licitar-lo, i d'aquesta forma, mentre se fa el projecte, també podrem acabar totes les inversions dels fons FEDER, que sabeu que acaben 31 de desembre de 2023, i concentrar els fons municipals i aquells fons que puguem traure d'unes altres administracions, subvencions, fons de resiliència, anirem, és el moment de tocar portes i anar buscant fons de finançament per a poder abordar el que serà aquesta fase 1 del pavelló, i que ja permetrà el seu trasllat ací dels clubs que ara estan treballant en la Garrofera i es començar ja en la seva utilització. I després les futures ampliacions ja se podran fer sense interrompre l'activitat que ja s'estarà realitzant ací. Aquest és el nostre projecte. I aquest és el motiu també per el que us anem contant
pas a pas, perquè sabem que és un projecte de futur, entonces entenem que no pot ser un únic equip de govern el que el lidere i l'aborde en solitari, sinó que volem el consens de tots vosaltres, dels que aneu a ser els usuaris, de la ciutadania que serà beneficiària, dels altres grups polítics que volem que també treballem tots junts, perquè volem que estiga qui estiga i tinga la responsabilitat d'abordar aquesta obra, pues que la faça, i per tant entre tots tenim que anar adelantant-la. I el motiu de que estiguem avui així és ixe, de que treballem junts per a que quan aplegui este poliesportiu que des de fa molt de temps està demanat per al Masora, pues que reunisca les condicions que tots volem per a poder-li traure tot el profit. I ara sí que jo no vull estendre més ni parlar més, i si algú en este moment té alguna qüestió, pues la resoldríem, i si no, pues, estem en les portes de l'Ajuntament totalment obertes per a que molt es pugueu remetre quan considero convenient, quan vos ho veu estudiar, quan vos ho veu mirar, quan ho veu comentar en els vostres clubs, quan vulgueu, pues a la vostra sencera disposició per a respondre qualsevol qüestió. Així que algú vol dir alguna cosa, afegir alguna cosa. Sí. És que no. Nosaltres ho estudiarem més, però així no ho sé, però tu ha vist l'exposició que ha fet. Ha vist que no m'ha parell un sentit que és ben algun almacén per deixar els fills que treballem allà en el pavelló, material deportiu, o poder fer una reunió entre si no sigo la directiva o el que sigui. No m'ha parell un sentit. Sí que n'hi ha un espai que ha comentat Eduardo, veuràs quan aneu mirés, que n'hi ha una taca a pintar a aquella part, a la que va totalment al contrari de la zona de recepció, de l'entrada. Allí n'hi ha projectada una zona d'almacenament, perquè és una cosa que m'ha replegat de tots, que teniu mancants ara en aquest moment. Estava en roig? En color taronja, crec jo. Això està previst en fer-ho? Fa seu. I una altra cosa. Ha sentit que diria que les pistes feia 22 per 44. 22 per 44 vol dir que si la pista té pi per 40, per una part, 2 metres, per l'altra 2 metres, Isa sí que te la responde Eduardo, porque yo de medida es el menos. Disculpa, he dicho 22 por 44 como medida reglamentaria del 20 por 40. Para poder jugar, practicar la actividad de fútbol sala o balonmano, necesitas 22 por 44. Es el espacio puramente deportivo. Luego necesitas para banquillos y protección. Con lo cual no es 44 por 44, 44 por 44 son dos de 22 por 44, que son las dos pistas, pero el pabellón creo que las medidas exactas son 46 por 46, creo recordar. ¿Eh? No, 22 por 44, lo que está marcado ahí son 22 por 44, una pista tiene 20 por 40, y luego tiene de protección, por decirlo así, 22 por 44 medidas homologadas. Ahí tenemos dos, pero luego tenemos un poquito más, tenemos 1,50 m en la zona de la grada, que eso queda embebido, y luego tenemos en las zonas laterales también para poder ampliar, para colocar banquillos y para protección. Me he limitado y disculpa, a lo mejor he ido muy rápido, 44 por 44 son 22 por 44, espacio puramente deportivo. ¿Alguna cuestión más que podemos resolver ahora? ¿No? Si no es després, si són dubtes que tenim que dirigir-li a Eduardo, doncs li dirigirem també. Si nos llega algo más, Eduardo, doncs te lo mandamos para que podamos contestar. Pues si no hi ha cap qüestió més, agrair de nou que ens hagueu acompanyat. Vos petjarem tot este material per a que el pugueu consultar totes les vegades que faça falta i que acabeu de passar bon cap de setmana, que este afortunadament és llarguet, així que vos doni temps a descansar. Moltes gràcies a tots. Gràcies.